programa de hoy traeremos una noticia que ya se ha dado, pero un segundo científico ha analizado las momias alienígenas de Nazca y dice que parecen ser reales. Como comentaba, a primera vista parecía un cuerpo normal, pero al observar de cerca todas las partes del cuerpo, encontramos que pudieron encontrar varias anormalidades. Por ejemplo, la cabeza es más grande que un ser humano, tiene ojos más anchos, una nariz más pequeña y no tiene orejas. Tiene menos vértebras que un humano común. Los supuestos restos momificados descubiertos en Nazca, Perú, han creado, como he comentado antes, controversia entre los creyentes y los investigadores de todo el mundo. La comunidad científica quedó asombrada cuando los cazadores de ovnis o de vida extraterrestre y un grupo de investigadores lanzaron una declaración en la que afirmaban haber encontrado restos momificados de varios cuerpos extraterrestres en una cueva no revelada en Nazca, Perú. Poco después de que se hizo esta declaración, la comunidad científica atacó y etiquetó todo el asunto como un mero engaño más, diciendo que las supuestas momias en realidad fueron fabricadas y nunca fueron descubiertas. Estos comentarios se hicieron a pesar del hecho de que muchos científicos escépticos nunca echaron ni siquiera un vistazo a estas momias, ni siquiera las llegaron a analizar. Sin embargo, cuando la comunidad científica se levantó en contra de estas supuestas momias, la mayoría de la gente reconoció que probablemente era otro engaño más. A pesar de que el señor Jaime Maussan, un investigador y periodista ovni de México, y su equipo proporcionaron en principio evidencia que sugería que los restos momificados encontrados en Perú no eran seres humanos comunes. Ahora, meses después de que las momias fueron encontradas y analizadas por laboratorios independientes de otros países, un segundo científico ha estudiado los cuerpos descubiertos en Perú y dijo que no son humanos. El doctor José Benítez, doctor en medicina forense y miembro del equipo que estudia los supuestos restos momificados, ha hecho afirmaciones impactantes sobre los misteriosos restos descubiertos en Perú. Benítez es el segundo científico en poner su reputación en juego, al decir que los restos momificados podrían ser de hecho extraterrestres, o al menos una nueva especie que no hemos encontrado antes en la Tierra. Los primeros científicos en hacer las mismas afirmaciones fueron el doctor Edson Vivancoa, un especialista en esqueletos, que concluyó después de estudiar en los restos que no eran humanos. Sin embargo, los resultados de ADN sugieren todo lo contrario. De hecho, un conjunto de resultados de ADN encontró que los restos modificados eran 100% humanos, mientras que otro conjunto de resultados de ADN mostraron resultados no concluyentes. De ahí toda la confusión. Tanto el doctor Vivancoa como el doctor Benítez son parte del grupo de investigadores liderados por el periodista de investigación y ufólogo mexicano Jaime Maussan. El doctor Benítez ha analizado descubrimientos previos junto con el señor Maussan en 2015. Examinaron las imágenes de lo que algunos sugirieron que podrían ser un cuerpo no humano, que más tarde resultó ser un niño modificado. El doctor Benítez fue entrevistado recientemente por el ufólogo británico Steve Merea, quien viajó a Perú para investigar los reclamos. Encontré muchas características que hacen que este cuerpo sea completamente diferente. A primera vista, parecía un cuerpo normal.
pero al observar de cerca todas las partes del cuerpo encontramos varias anormalidades. Por ejemplo, la cabeza, como os he comentado antes, mucho más grande. Tiene ojos más anchos, una nariz más pequeña y no tiene orejas. Tiene menos vértebras que un ser humano común, así comentó el doctor Benítez. La estructura ósea es diferente, es más ancho, solo hay tres dedos y tres dedos en los pies. Estas son las distinciones más notables que podríamos encontrar. Hay algunas más, como la cantidad de articulaciones de los dedos. El doctor Benítez también comentó que el polvo blanco que cubre los restos momificados es un material especial conocido como tierra de diadeotemas. Este suelo tiene un origen único, con características extraordinarias. Seca, deshidrata y conserva el tejido. Y también tiene una característica inusual, de ser un repelente contra insectos. En conclusión, ayuda al proceso de deshidratación y fomenta el proceso de momificación natural. Todas estas conclusiones hechas por el Dr. Benítez y presentadas en un documental producido por Steve Mera sugieren que los restos momificados encontrados en Perú no son humanos. Es esencial y nos enfrentamos con la posibilidad de intentar descubrir un ser orgánico muy similar a los humanos, pero diferente al mismo tiempo. Necesitamos dar un paso adelante para determinar qué es y de dónde viene, concluyó así su charla el doctor Benítez. Bueno, compañeros, con esto prácticamente acabamos la noticia, haremos una conclusión final y yo quería comentaros una cosa. Si en un supuesto la primera vez que se analizó o se vio esta supuesta momia extraterrestre se consideró un fraude y se desestimó, lo que yo no entiendo, como mucha otra gente que me ha hecho algún que otro comentario, es cómo puede ser que se haya insistido una segunda vez y supongo que mañana se insistirá una tercera o una cuarta. Es posible o es plausible que el señor Jaime Maussan, supuestamente, comenzaremos con los supuestos, es un ufólogo reconocido en México que esté dorando la píldora para darse autobombo. Es factible y es plausible. Pero en contrapartida, lo que yo no entiendo es cómo se ha desmentido de buenas a primeras, pero esta gente sigue dándole bombo. Hasta gente de fuera está viniendo a ver qué pasa. Entonces, mi pregunta es la siguiente, os la lanzo así, a ver qué me decís. ¿Es verdad o es mentira? ¿Se está tapando la verdad? ¿O simplemente es un fraude que están intentando alargar para vender documentales? Porque en definitiva, lo que han conseguido es que hagan un documental de las momias de Nazca. Pero si realmente este esqueleto tiene ADN 100% humano, pero a su vez hay parte del ADN que no es concluyente, ¿podríamos estar hablando de un híbrido o de un experimento anterior a la raza humana, otra civilización, otra gente que ha venido de otros mundos y en su defecto hemos acabado siendo nosotros, evolucionando o desevolucionando? No sé, con esto dejo un par de preguntas en el aire. Es un tema que a mí me gusta, este lo he ido siguiendo bastante, porque es un tema interesante, qué cojones. O sea, encontrar una momia, como otras muchas que se encuentran en Egipto, pero esta da el caso de que esa ha sido un poco rara. No han dicho en ningún momento que fuera una mutación genética, sino simplemente no sé exactamente lo que han investigado, porque en definitiva muchas cosas no son concluyentes, pero me gustaría saber vuestra opinión, sobre todo si creéis que es realidad o ficción, que en este nuestro mundo es más natural encontrar ficción que realidad.
Pero sí que es verdad que hay muchas cosas que son realidades, como templos y como castillos, que se tachan de engaño para ocultarnos la realidad. Bueno, no os doy más la brasa. Con esto acabamos el videoprograma de hoy. Espero que os haya gustado.